En minutos nada más, la mamá Yamila va a encontrarse con los secretarios del fiscal, le van a mostrar la ropa que encontraron ayer y ella dará sus explicaciones y dará sus fundamentos y va a apreciar esa prenda que es una calza rosa muy desgastada, que obviamente está a la intemperie hace casi un año, o por lo menos un año. Y entonces lo que quieren saber los investigadores y la fiscalía es si esa prenda que encontraron pertenece a esta chiquita de 5 años que sigue desaparecida el 14 de junio del año pasado. Pero la madre ya opinó, ya habló y dijo, ¿cómo van a encontrar ropa si es un predio público? ¿Cómo no van a encontrar restos socios si hay un montón de animales dando vueltas? O sea, la madre descree un poco, yo entiendo a la mamá, a Yamila hay que ponerse en ese lugar, porque si encontraron algo, significa que la nena está muerta. No, sin dar vueltas, sin rodeos. El padre tomó... Recordemos que están separados los padres. Ayer el padre declaró, se apuró, me parece, dijo, esta prenda es una parecida a la que tenía mi hija. Imagínate que ahí todos los medios empiezan a titular la ropa parecida a la que usaba Guadalupe. Después le dijeron, pero está bien más o menos con la altura que tenía ella. Dijo, ah, no, puede ser que sea un poquito más corta. Digo, hay que tener mucha prudencia. Por un lado, la madre no es que está negada, pero como mamá la entendemos, porque ella no debe querer que encuentren nada ahí, por más que quiera encontrar a su hija con vida. Pero después de un año, si bien ahora están centrados en una hipótesis que yo no voy a decir que es irreal, pero la verdad es que es medio tirada de los pelos, ¿por qué motivo? Porque hay una de las nenas que estaba jugando con Guadalupe en la puerta de la casa el día que jugaban Brasil y Argentina por las eliminatorias, el año pasado, a las 8 de la noche. Y en ese momento, supuestamente, lo que están investigando ahora, esto nuevo, es que las nenas hicieron 150 metros, se metieron en ese descampado, hubo un accidente involuntario, la nena quedó ahí, nadie la encontró, pasó el tiempo y ahora 200 gendarmes y policías la están buscando. Ese lugar ya lo rastrillaron, ese lugar ya lo vieron, están buscando a 200 metros de la casa donde desapareció Guadalupe. Este es un caso calcado, el de Sofía Herrera. Alguien evidentemente secuestró a la nena. Y el doctor Parrilli, que fue el juez que tuvo la causa en primer momento, que dejó averiguación de paradero casi por 9 meses, no permitiendo que la causa pase al fuero federal, no revisó la Ruta 7 como debía hacerlo en las primeras horas. Y eso es abrirle la puerta que la Ruta 7 puede llegar uno para una provincia o para la otra, o inclusive salir del país. Entonces, novedades sí, en un rato. Gómez Barbela, los secretarios de Gómez Barbela se juntan con Yamila, la mamá de Guadalupe.